Qué rico. Delicioso. Desde el amanecer se abren las puertas de los 10 containers refrigerados donde se guardan todas las carnes, pescados e insumos que se usarán para la preparación de estas exquisiteces. Elvis Peña guarda aquí su secretito para que su ceviche sea el mejor de Guacho y ahora de Mistura, su pescado. Acá un filete de pez espada para ceviche. ¿Ya todo picadito? Todo picadito, para todo este día. ¡Ahora Mistura! ¡Opa, Mistura! Los más de 2.500 kilos de carne de chancho que se consumen en Mistura, en el rico chancho al palo, también se guardan aquí y a menos 20 grados. Son productos buenos, son productos de calidad. ¿Cuánto lleva consumiendo? Llevo consumiendo 2 camiones, con este ya es el tercer camión. Y el eucalipto que se me acaba más rápido. Queremos lograr llegar a un promedio de 400 a 500 chanchos toda la feria. A diario se consumen 750 kilos de carne de cuy, 600 de conejo, 150 de cordero y 500 kilos de pescado. Existe un almacén dedicado a movilizar las toneladas de tuppers, el agua y servilletas para Mistura. Y acá tenemos 1000 litros de cerveza artesanal. Acá tenemos 800 litros de agua en bidones para el consumo de los expositores en la feria. Aquí tenemos todos los descartables que APEA nos los ha brindado para almacenarlos. Hemos recibido 5.300 descartables y ya vamos despachando la mitad por el movimiento que estamos teniendo en Mistura. En este otro almacén es donde se guarda el 80% de productos como las papas, especias, frutas y enlatados. La empresa Ramsa desde hace 8 años es el encargado de que todo este aparato logístico le dé vida a Mistura. Feria que ya ha superado las expectativas para esta edición. Más de 100 personas que día a día están preocupados de que llegue a tiempo todos los productos para que puedan los comensales comer rico, disfrutar su sanguchito. Estamos acá unos minutos y entran y salen las carretillas. Ya lo sabe, cada vez que disfrute de alguna de estas delicias, recuerde que en Mistura hay todo un trabajo de hormiga para que usted se deleite de lo mejor.